La semana ha transcurrido rápidamente y hemos llegado al día jueves. Nuestro estudio el día de hoy hablaremos de la historia del buen samaritano. Y para desglosar, para trabajar, para explicar este estudio, nos acompaña el pastor Raúl Reyes para este día. Juntos explicar el estudio del día jueves. Pastor Raúl. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias, Pastor, por el privilegio que Dios nos da de poder venir a compartir el estudio de la Escuela Sabática. Qué lindo privilegio, Pastor, y que Dios nos da, porque es un privilegio. Nosotros no hicimos nada para estar aquí. Todo lo hizo Cristo Jesús en la Cruz de Calvario. Amén. Gracias, Pastor. Bueno, después de dar la bienvenida al Pastor, también damos la bienvenida nuevamente a ustedes para que puedan siendo este. Colaboradores, no solamente a través de sus ofrendas, sino que también a través del estudio que juntos podemos este, dar en esta plataforma de escuela sabática. Los acompañamos para que nos puedan acompañar este, en la palabra de oración. Pastor, nos pueda Vamos dirigir a... en una palabra de oración, por favor. Vamos a orar, Señor. Bendito Padre, alabado y glorificado. Sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, mi Señor, por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí y acompañarnos en este estudio de escuela sabática, Señor. Ya estamos el día jueves, Señor, y gracias. Gracias, Señor, porque a este, este momento, Señor, tú has estado con nosotros. Sentimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Permíteme, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga acompañando, que sea nuestro Maestro, nuestro Guía. Y nuestro ayudador, Señor. Amén. Que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento que tú, uses, Señor, pero que sea usted. A través de tu palabra, a través de tu santo espíritu, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Denos gracia, Padre, para poder compartir el estudio de tu santa palabra, Padre. Te Amén. lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya decíamos, querida audiencia, vamos a hablar acerca de la historia del buen samaritano. Y hoy vamos a aprender varias cosas en cuanto a esta historia que nos presenta hoy la escuela sabática. Y vamos a entrar de lleno. Pastor Raúl, usted nos quiere este, dar unos puntos en cuanto a este día jueves de la lección de escuela sabática. Adelante. Sí, Pastor, mira la. Muy hermoso que el título de la acción de este día dice La historia del buen samaritano. Y mientras orábamos y estudiábamos todo esto, al iniciar la lección de la escuela sabática, pensaba en esta historia del buen samaritano. Pensaba en todo esto y qué gran ejemplo, ¿no? Qué gran ejemplo que Dios nos dejó a través de su palabra. Y este, este ejemplo Dios nos lo dejó para que nosotros podamos aprender de este gran ejemplo. Y seguir el ejemplo del, seguir el ejemplo del, del samaritano. Y no negarnos a atender la mano a nuestro prójimo cuando estén en necesidad. Porque la palabra de Dios dice que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Amén. Y con la vara que midamos, vamos a ser medidos. Y, y qué lindo que Dios pueda dejar esto, estas ilustraciones, porque es una ilustración que Dios nos da para que podamos seguir el ejemplo. Pero mire el, para seguir el ejemplo, Pastor, para desarrollar y para poder comprender lo que Dios nos da a través de estas ilustraciones, como usted mencionó. Pero sí, comparta con nosotros. Pero mire, el texto bíblico. Vamos a compartir el texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 10 versículo. 30. versículo 30 eh, hasta dónde hasta 37 hasta el 37 lucas capítulo 10 versículo 30 al 37 respondiendo jesús dijo un hombre descendía de jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le dejaron le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Versículo hasta el 37. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Acate Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar. Viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su, en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo que sigue. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al, meso al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que él gaste de más, yo te lo pagaré cuanto regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo, el que usó... De misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Wow. Podremos, pastor, aprender y extraer una gran enseñanza de estos versículos que acabamos de, que acabamos de ver. Es tremendo esto para todos estos párrafos que usted acaba de estudiar. Bueno, vemos en la en el tiempo en la época de Jesús, pastor Raúl. Que en Galilea y en Judea rechazaban a los samaritanos, ¿no es así? Y cómo el ejemplo lo muestra Jesús ahora, el texto bíblico dice que un hombre estaba ahí a la orilla del camino, ¿verdad? Pero sí. no menciona si era, si era adventista, era católico, era esto. O sea, me estoy refiriendo que cuando Dios, a través de Jesús, hace la comparación, este samaritano los tachaban porque hacían cosas impuras según los judeos los judíos perdón o la, la región de galilea pero cuando jesús da esta ilustración a quién pone por ejemplo a los que eran rechazados o sea a los samaritanos y la primera la primera este, ilustración que pone jesús primero, primeramente quién pasó pastor en el camino a la orilla del camino pasó quién un sacerdote y después quién pasó un levita. Y después, ¿quién pasó? Un samaritano. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿quién es nuestro prójimo? La mensajera de Dios nos dice que el prójimo no tiene que ser de nuestra propia fe. El prójimo no tiene que ser de cierto color, de cierta apariencia, de cierto eh, estado financiero grande o menos o pobre. El prójimo es aquella persona. Eh, que necesita de un apoyo. Y samaritano es alguien que da algo sin recibir nada a cambio. Es maravilloso comprender estas, estas, uh, estos aprendizajes en la historia del, samar del buen samaritano. Pero qué terrible es, pastor, que Cristo empieza con el sacerdote. Y el segundo, con el levita. Y tercero, con el samaritano. Ahora... Él les enseña todo esto, la lectura que usted explicó, ¿verdad? En, la, en, la, en el libro de. de este, Lucas, capítulo de Lucas, 10. Nos muestra un escenario particular. ¿Cree que ese escenario, pastor, lo podemos trasladar para nuestro tiempo? ¿Usted cree que eso surge hoy en día en nuestra realidad hoy en día? Sí. 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 Y ahora. Como usted mencionó, esa ilustración que Cristo nos da es para desprendernos y abrir nuestros ojos quién realmente es el prójimo. Pastor, y añadiendo al, a la línea que usted está hablando, yo creo que no, debía, no debía, para nosotros, los cristianos, debía, no, debíamos, no, debía, no debería haber razas, ni clases sociales, ni color de piel. Yo creo que nosotros el mandato es. Prestar la mano y extender la mano y ayudar a quien, nos, a quien lo necesite, no importando quién sea, no importando si es nuestra religión, si, es, si viene, si es, si comparte la fe con uno o no. Uh -huh. El mandato de Dios es que debemos que estende, ayudar a quien sea, a quien lo necesite, a quien esté en necesidad, no a quien lo merezca, sino a quien de verdad lo necesite. Y no va a haber distinción de personas, pastor. Por ejemplo, si venimos por ahí por alguien, venimos por ahí por el freeway, el freeway o, o hay alguien que vemos, alguien que necesita ayuda en la calle, no debemos ver el color de piel ni en qué condición está. A veces, pastor, nosotros como cristianos, y lo digo esto con tristeza, porque es verdad, es verdad, pastor, que sucede que cuando alguien se acerca a nosotros y nos pide una ayuda, y que vemos que está en necesidad. Y a veces nosotros somos rápidos para juzgar, para pensar, mira, está bastante joven, ¿por qué no se pone a trabajar? Yo me mato para traer el pan de cada día a mi casa y mira a él y luego a veces decimos, mira, él este es ciudadano de este país, ciudadano americano. Es más joven que yo. Y somos prontos para juzgar, más nosotros no sabemos ¿Qué hay atrás de toda esa necesidad? No sabemos qué es lo que está pasando a la persona, por qué cayó en esa desgracia, por qué duerme en la calle, por qué anda sucio, por qué no trae zapatos. No debe importarnos ser sus pastores a nosotros. Nosotros debíamos extender la mano porque lo necesita. Hacer, hacer, hacer lo que Dios nos dejó, nos dejó que hiciéramos, obedecer a Dios, a la ley de Dios. Y extender la mano a nuestro Padre, a lo necesite, no importa quién sea. Seguir el modelo de Seguir Cristo. Seguir el modelo de Cristo, así sea la persona anciana, joven o no. Todos tenemos que ayudar, Pastor. Fíjese, Pastor, ahorita que usted menciona todos estos puntos, una vez yo iba en el freeway y estaba una persona americana ahí, a la orilla del freeway, era un hombre alto, güero, ojos azules, y dice... Ah, yo, me, yo lo miré de lejos, pastor. Lo miré de lejos y lo observé y dije yo, ocupa ayuda. El hombre estaba ahí a la orilla del freeway. Me paré, pastor, y me dice él, ¿a qué vienes? O sea, con una, con un, este, con un carácter, con un espíritu, no sé. Quizás pensaba que, que, que iba a ser yo, no sé. Y me dice, ¿a qué vienes? Pues yo estoy viendo su necesidad. Me paré y le dije, ¿necesitas algo? Sí, dice, necesito. Creo que se me acabó la gasolina. Pastor, lo subí a mi carro sin conocer quién era él. Lo llevé a la gasolinería. No traía dinero el hombre. Le compré la gasolina de su carro. Le llené un tanque así, de, de creo que de un galón, dos galones. Se lo llené. Lo llevé, lo traje otra vez de vuelta al freeway. Y el hombre. Así como me habló al principio, que quiero y todo eso, después cambió todo. ¿Y sabe cuál fue su, su reacción? Me dijo, agachó la cabeza y me dijo: Yo nunca había creído en ayudar a la gente porque eso no es lo mío. Yo nunca había creído que ayudar a la gente me, me, me hace sentir algo. Pero ahora que tú me enseñaste que ayudar viene del corazón, yo lo voy a empezar a hacer. Ahora con aquellos que necesitan eso. ¿Quién fue que impactó ahí, pastor? No fui yo. Fue Dios del cielo a través de su Espíritu para que yo demostrara un acto de acción ahí. Y el hombre dijo, yo no había creído eso, pero ahora como tú me ayudaste, yo voy a empezar a ayudar a aquellos que necesitan. Y si veo carros en el freeway, me voy a parar a ayudarlos, porque yo siempre hacía eso. Pero ahora me encontré con esto, yo voy a empezar a ayudar. O sea, lo que impactó ahí fue la pequeña obra de caridad. Pero Dios está en todo eso, el pastor Raúl, y por eso vemos la influencia de esto. O sea que, o sea que esta historia del, del buen samaritano, pastor, nos trae, yo pienso que usted trae muchas muchas experiencias en su vida, no, cuando usted ha apoyado a gente, y nos pasaríamos aquí explicando todo esto, pero vamos a ir a la Biblia, que nos dice todo esto. Pastor, mire, yo creo que nosotros tenemos que ayudar, tenemos que tener la mano sin mirar a quién aquí dice el estudio, ¿quién, es, quién es nuestro prójimo todo mundo no debemos debemos ayudar no debemos ayudar sin sin esperar algo a cambio eso es lo que significa la palabra samaritano sí y se da cuenta la lección que podemos aprender de esto pastor es que al que lo tachaban de malo de impuro quién fue el que ayudó más ¿O quién se prestó a ayudar al hombre que estaba tirado en el camino? El samaritano. De quien menos esperaban. ¿no? De quien menos esperaban, exacto. Al que era tachado por malo, porque, por impuro. Porque, Pero aquellos que nos llamamos como como yo soy cristiano, soy el más santo. ¿Qué es lo que hacemos, pastor? No, present, no representamos a Cristo como realmente debería ¿Es ser. Es verdad, pastor, que ser cristiano es algo más. No es ir a la iglesia a predicar la palabra, a prestar un buen sermón y regresar a casa y cerrar la puerta a aquel que lo necesita, a aquel que toca la puerta y que necesita esa ayuda. Cuántas veces nosotros como cristianos hemos pasado por alto, a veces bajamos del freeway y vamos por la calle y miramos a alguien que de verdad está en necesidad, pastor, que está en necesidad y nos hacemos como que no miramos, volteamos, volteamos la mirada hacia otro lado y, pasamos, y dejamos pasar la bendición, pastor. Porque es más bendecido quien da. Es uno más bendecido cuando uno da, es más bendecido el que da que el que recibe. Claro. Y a veces uno se pierde esa bendición, pero mire lo que dice, lo que dice la... Lo que, dice la sirva de, lo que dice la sirva del señor pastor, mire, hay muchos que preguntan, como le escriba, ¿Quién es, mi, ¿quién es mi prójimo? Todo aquel que padece necesidad es nuestro prójimo. Todo hijo e hija de Adán que ha perdido el rumbo, que ha sido entrampado por el enemigo de las almas y sometido a la esclavitud de malos hábitos que marchitan la virilidad o la femenidad dadas por Dios. Es mi prójimo. Hemos, hemos de pensar y cuidar de los demás que necesitan nuestro amor, ternura y cuidado. Siempre hemos de recordar que somos representantes de Cristo y que hemos de compartir las bendiciones que nosotros. Perdón, me, me perdí. Que, que, perdón, que nos, que nos otorga no con lo que no lo que nos lo puedan devolver, sino con lo que aprecian los dones que satisfar, se satisfarán sus necesidades temporales y espirituales. Las buenas obras son el fruto que Dios demanda que llevemos para, las, para palabras bondadosas, actos de benevolencia y de tierna consideración por los pobres, los necesitados y los afligidos. Cuando el corazón simpatiza con los corazones cargados de desánimo y dolor cuando la cuando la, la mano da a los necesitados cuando se viste a los desnudos y el extraño recibe la bienvenida un asiento en la sala un asiento en la sala y un lugar en el corazón los ángeles se acercan en el cielo y resuenan melodías como respuesta wow qué maravilloso párrafo Qué hermoso, ¿verdad, Pastor? Que lo dice que los alegre. Dice la al Señor que los ángeles se alegran. Y Pastor, cuando nosotros rehusamos hacer la obra al prójimo, ¿cómo nos mirará Dios? Vamos a llevar esta plataforma a la iglesia, Pastor. Vea, en la iglesia vienen personas, bueno, en mi caso, no vienen a buscar dinero económicamente, pero vienen a recibir un consejo, Pastor. Y sabe que a través de nosotros, nosotros llevamos una responsabilidad, pastor, dentro de las iglesias, porque de acuerdo a nuestro consejo y todo eso, la gente está necesitada en esto. El otro día llegó una hermana a pedir consejo y todo esto. Y la hermana llegó tan desorientada de su mente que fue tan sencillo la respuesta del Señor que se le dio a ella. Ella entró en su ser, una respuesta que radió su, su semblante, cambió. O sea... Esas cosas tan pequeñas, pastor, de cómo usted transmite esa respuesta, va a decir, Cristo me ha hablado, Cristo me ha dicho a través de ese instrumento. Creo que a usted le ha pasado también muchas veces en su iglesia que hay veces que vienen personas, se acercan con uh, decisiones fuertes, problemas fuertes, y usted ha sido fuente o un instrumento que Dios utiliza para darle esa palabra de ánimo, de fortaleza. Pero veamos un párrafo para ir finalizando ya el tiempo de no haber acabado otra vez, pastor. Así que mire, veamos qué nos dice. Nuestro prójimo es toda alma que está herida. Y note la importancia, como dice ya subraya esto. Y mayugada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Ahora, en pocas palabras, hacer el bien es bueno pero no significa que a través de hacer el bien vamos a ser salvos. El prójimo representan muchas personas, no importando el color, ni el tamaño, ni la fe, así que vamos a dar sin recibir nada a cambio. Esperemos que en esta lección hayamos escuchado, escudriñado y aprendido muchas cosas. Pastor Raúl, unas palabras de despedida a la audiencia. Hermanos, hermanas, sigamos el ejemplo de Cristo Jesús. No miremos a quién vamos a ayudar. No miren la clase social, ni la raza, ni el color de piel. No esperen dar, a, dar y recibir algo a cambio. Hagan conforme a la palabra de Dios como es el buen samaritano y crean que la recompensa Viene, viene del cielo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a la próxima y que la paz de Cristo muere en sus corazones. Amén.